Creo que es muy obvio, por supuesto, es una disciplina. Quiero decir que un escritor escribe como si dijera, te sientas durante estas horas y decide que este es el momento en el que inicia el trabajo, incluso si te quedas sentado mirando la pantalla de la computadora o leyendo un periódico o de vez en cuando dar un pequeño paseo, debes de decidir cuál es tu tiempo de trabajo. Pero lo que he encontrado más importante para unir mis historias en mis libros es creer en sus imágenes originales. Si tiene un conjunto de imágenes o algo que tú sientes que vale, el libro debe de tener eso en él y creer en la imagen fuerte que tienes. Estoy interesado en esta imagen, no lo hago solo porque es una construcción difícil, lo hago al menos porque funciona para mí. Construir la historia alrededor de estas imágenes para hacer que las vías o el transporte sean capaces de hacer que estas imágenes definan el punto de partida de la historia. Creo que lo que más me atrae de escribir sobre niños es que, especialmente en esa edad determinada entre los 12 y los 16 años, tal vez se deba a que es un periodo de la vida en el que todavía no se ha decidido exactamente qué eres. Todavía es posible que ni siquiera sepas si eres bueno o malo, o si realmente existe esa diferencia. O bien, los niños pueden tener ideas morales muy, 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 muy claras de lo que está bien y de lo que está mal, pero en otros niveles hay líneas muy borrosas entre estas cosas. También, me gusta retratar a la gente de esta edad cuando, por así decirlo, aprenden que todavía se puede creer en lo increíble. Quiero decir, si alguna vez hablamos de las personas convertidas en zombies que se tambalean por la calle, uno como adulto comienza a mirar a estos seres como elementos de cámara y equipos especiales de FX. En cambio, un niño de 10, 11 años ve a un zombie, ve a estas personas como una criatura real. Aún cree en esas cosas e incluso cuando ya tenga 14 o 15 años, todavía no tiene muy claro dónde están las líneas entre lo real y lo fantasioso, y por ello funcionan en los temas del terror. Para que los niños y jóvenes sean muy buenos como personajes, que tengan muy buen carácter, se deben de retratar básicamente lo que a menudo eran los dilemas morales que tenemos que elegir. Me refiero a personas sin vidas felices, a personas con matrimonios, con buenos trabajos, que se sientan atraídos por este susurro de, tú sabes, el otro lado, que salgan de su monotonía. Y así puedo crear niños que alteran el orden aún más de las historias convencionales y lleven a los adultos que están a su alrededor a ser seres bastante alienados y solitarios, que les dé curiosidad el otro lado, el lado oscuro.